Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Estamos en Atlántico el 400 porque vamos a darle una sorpresa a la pirucha. ¿Es así? Es así. Vamos a darle una sorpresa a mi mamá. Cumplió 80 años. Uh-huh. Y aparte por ser promotora de las comparsas, uh-huh, acá en Cañada de Gómez. Así que bueno, vamos a dar una sorpresa para ella. Bien, y Emma, vos sos uno de los frutos, sí, de la comparsa de Pirucha, ¿es sí, así? Sí, así es, Pablito. Yo arranqué de chiquito con ella, así que bueno. Así que bueno, nos enseñó a todo, así que bueno. Vamos a ver si la despertamos. Sí, vamos a ver si está, ¿eh? A ver, andaba Pablito y le tocamos un ratito, a ver qué hace. La vamos a sorprender. Bueno. ¿Todo bien por acá? Bueno, vamos a ver a la casa de Pirucha. Permiso. ¿Cómo te va, Pirucha? Estamos en vivo para Diario Cañada. Nos enteramos que cumpliste 80 años. 80. Bien. Así es. Y vos tenés que ver mucho con las comparsas de Cañada de Gómez. Sí. Con la alegría que le pusiste a todos los carnavales. Sí. Y que le vas a seguir poniendo. 25 años va a ser. ¿Y por qué esto de las comparsas? Porque me gusta, es mi vida. Bueno, para los cumpleaños siempre hay una sorpresa. Uh-huh. Y nosotros tenemos una sorpresa para vos. ¿Me acompañás? Guarda el escano. ¿Te gustó la sorpresa, Pirucha? Hermoso. ¿Cuándo te vemos en la calle de nuevo? Oye, pienso que este año vamos a andar. Que los cumplas muy feliz. Gracias, muchísimas gracias a todos. Feliz cumpleaños. ¿Por qué?